Marción, hay un evangelio original. Marción, hay un texto. Marción decía que había un texto llamado los dichos del Señor o una cosa por el estilo, que fue el que tomó para lo que luego se llamó el evangelio de Lucas, cuando fue interpolado o mejorado, digamos, por tuneado por la iglesia. Sí, así es. Digamos que, y esto también tiene que ver con Papías de Hierápolis, que menciona en algún momento, no tenemos el texto, tenemos la cita dada por Eusebio de Cesarea. Papías de Hierápolis menciona que Mateo puso por escrito los dichos del Señor. Sí. Entonces, efectivamente, digo, todo ese tipo de evidencias que tomamos de los últimos años del siglo I y la primera mitad del siglo II, sí nos dejan muy en claro que los textos que tenemos en el Nuevo Testamento no son los que se escribieron originalmente. O sea, hubo un proceso de evolución. Ahora, el problema aquí está en que el texto original es un texto evidentemente apocalíptico. Y lo que te decía yo en la ocasión anterior es que hay que entender la implicación de hablar de un personaje apocalíptico como Jesús. O sea, esta conclusión a la que han llegado muchos, yo entre ellos, o sea, y comparto esta idea de que Jesús fue un personaje o un líder apocalíptico. Pero otra cosa a la que no le ponen atención es que el documento, o sea, primero tenemos al documento, no al personaje. Con lo que estamos teniendo que lidiar todo el tiempo es con el documento, no con el personaje. Entonces hay que saber diferenciar en qué momento todo lo que decimos tiene que ver con el documento, no con el personaje. O sea, el personaje lo analizaremos después. El ¿tenemos documento, un documento que tenemos en primer momento es un texto. Pero es un documento que... El evangelio original, me refiero. Digo, es un documento normalmente que nos llega como una copia de una copia de una copia, por lo tanto tampoco sabemos... No, ni siquiera eso. Yo no creo que ni siquiera eso. O sea, yo creo que el documento original simplemente no nos llegó, ni en copia ni en nada. O sea, lo que nos llega son tres versiones distintas, profundamente reelaboradas de ese documento original, y son los tres evangelios sinópticos. Pero bueno, el documento original es un documento apocalíptico. El único lugar en donde sabemos que se elaboraban documentos apocalípticos en esa época es Qumran. No tenemos conocimiento de otra fuente de literatura apocalíptica desde unos 200 años antes hasta ese momento. O tal vez más, desde unos 250 años antes hasta ese momento. Irving, entonces, cuando Pablo de Tarso dice, yo subí a Jerusalén para hablar con los tres pilares, ¿no? Con Pedro, Santiago y Juan. ¿Estos tres pilares eran los tres pilares de la comunidad de Qumran, relacionados con estos tres pilares, ¿no? Los pilares del templo de Salomón, los pilares de la tierra, como si fuera toda una cultura mesiánica que veía en Pablo un gran avance en cuanto a difusión y sentían que querían, ¿no? Lograr esa amplitud y no la podían tener a menos que hicieran un pacto parecido al que hizo Marción con sus 200.000 sestercios. Ok. No creo que hayan sido tres pilares de la comunidad Qumran, ¿no? Porque en este caso estarías hablando de que entonces eran tres saduceos, que la comunidad de Qumran la manejaban saduceos. Eran saduceos, sí. Saduceos disidentes. O sea, no creo que hayan sido tres pilares de la comunidad de Qumran. O sea, creo que se trata de una comunidad religiosa, te lo decía también en la charla anterior. O sea, un tema que se ha explorado muy poco es toda esta periferia de inmigrantes o descendientes de inmigrantes o de la aristocracia idumea y nabatea que es forzada a convertirse y que generan un judaísmo no judío, por llamarle de alguna manera. O sea, una práctica judía o una religiosidad helenística retocada con judaísmo y que a mi modo de ver es la que va a ser la base para el surgimiento del cristianismo. Es donde encuentro más lógico justamente toda esa fusión que podemos percibir en las epístolas de Pablo. Entonces, estaríamos hablando de comunidades judías o semi-judías digamos, de alguna manera habían incorporado elementos de la religión judía, pero sin ser reconocidos como judíos por el judaísmo oficial. Y este sería el entorno en donde Pablo se desenvuelve, en donde Pablo tiene tanto sus éxitos como sus conflictos. ¿Por qué creo yo que todo esto está fuera del judaísmo oficial? Porque las fuentes judías de la época y posteriores, no lo citan, incluyendo, o sea, Flavio Josefo, o Justo de Tiberíades, que no tenemos sus libros, pero sí tenemos las quejas cristianas sobre sus libros, o la propia Mishnah y la tradición que después recopila el Talmud, nadie habla de ellos. O sea, dicen, no es que los Minim, no, bueno, un día nos sentamos a discutir sobre el tema de los Minim en el Talmud,
y te puedo mostrar una gran cantidad de elementos que nos obligan a dudar que se esté hablando de ellos. Menim significa herejes, podría ser cualquier tipo de hereje, no necesariamente cristiano, ¿no? Entonces, lo cierto es que no tenemos ningún texto realmente controversial contra ellos.